Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Esa música de Navidad está muy rápida. No me deja ni... Tú sabes, tienen que verle más chévere ahí. Bueno, hablábamos ahorita de que hay nuevos prospectos en el deporte y sobre todo en el boxeo. Tú sabes que Puerto Rico ha hecho un nombre tremendo en el boxeo a nivel internacional. Acabamos de salir de la pelea de Cotto, que aunque no ganó, hizo un trabajo extraordinario. Ahora, hay quien indica, ¿verdad?, que la cantidad de boxeadores que se producían, por lo menos en la década de los 80, pues no, es, no es comparable con la que se produce hoy, pero sí se están desarrollando nuevos prospectos. Sí. Y es que no necesariamente la gente está muy al tanto de lo que está allá abajo, ¿verdad?, cocinándose. Y entonces, aquí hay uno de ellos. Aquí está Anthony Mercado. ¿Cómo tú estás, Anthony? Saludos, bien. Bienvenido, saludos. Buenas noches. Bien. Está acompañado su entrenador, William Torres. ¿Cómo estás, William? Buenas noches, todo bien, gracias a Dios. Hablemos un poco de Anthony, William. Voy a hablar contigo para que me hables un poco y definas a este gran boxeador que todo el mundo me habla de que es un prospecto tremendo, sobre todo. Oye, y cuando pueda, dar un saludo a mis padres, que son fanáticos tuyos, mi hermano. A Tati y a Feni allá en Camuy. Saludos. Pero, William, háblame un poco de este campeón. Bueno, Anthony Mercado, un muchacho bien dedicado en el boxeo, cuenta con 21 años, tiene 10 peleas profesionales, 9 de ellas han sido por nocao. Okay. Trabaja muy fuerte en el gimnasio. ¿Qué peso es? ¿Qué, 140 libras. 140 libras, okay. Y de altura está en 5'11", casi tocando ya. Es una buena altura para el peso. Uh-huh. Sí, en el futuro puede correr varias divisiones. Ahora mismo pelea el día 11 de diciembre, que eso es la semana que viene, en el Clemente. Se está enfrentando a un boxeador boricua también, invicto. Y esperamos salir con la victoria. Anthony, ¿cómo te sientes para esta próxima pelea? Que es el sábado, ¿no? El viernes. Este viernes. El viernes siguiente, el otro. 11. Este viernes no, el otro viernes. Sí. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, tengo buenos ánimos, tengo motivación, que es lo primero que se requiere en el boxeo, y la dedicación. ¿Y cómo tú te metes en esto? ¿Ya desde pequeño tenías esta...? Al parecer, los ojos de mi padre vieron eso. Me influenció esto desde los 7 años. Y ahí le vamos, tengo 21 años ahora. Todo apenas comienza. ¿Dónde te visualizas? ¿Cuál es tu aspiración ahí? Bueno, mi meta es llegar a ser campeón mundial, como todo boxeador. Grandes sueños vienen. ¿En ese peso quién está ahí para que la gente tenga idea de contra quién te puedes enfrentar en el futuro? Bueno, hay varios boxeadores. Ahora mismo estamos empezando, ¿verdad?, con Derek Cuevas, que es un boxeador invicto. Pero de los campeones, ¿quiénes son los nombres? Ahí que estén ahora mismo en ese peso aproximadamente. Bueno, 140 libras. Aparte, pues tú sabes que van subiendo, Hayan peleado Tito, Cotto, han pasado por esa división. Uh-huh. Y a medida que pasan los años han aumentado. ¿Cuán importante es la pelea este viernes, del viernes próximo? Bueno, es bien importante, porque ahí sí sigue ascendiendo Anthony, porque va con un invicto. Ok, va con un invicto. Uh-huh. Y además vas a pelear en una arena grande, importante. Sí, en el Clemente. Clemente, que eso es... casi el Choliseo, tú sabes. Ahí va a estar Félix Verdejo, va a estar... Esa es la pelea de Félix Verdejo. Sí, esa es la pelea estelar. Bueno, pues nosotros nos enteramos de que jóvenes como Anthony, pues necesitan... están empezando y no hay los recursos económicos, claro, ¿verdad, William? No hay los equipos, no tienen todas las herramientas que necesitan para seguir creciendo. Y en este programa, que siempre estamos dispuestos a colaborar con todo el mundo, pues nos enteramos de la necesidad de Anthony y de algunos equipos. Más o menos, ¿como qué equipos son los que necesitabas, Anthony? ¿O que sigues necesitando? Sí, sí, se necesita de todo. Para comenzar, pues necesitamos los guantes, caretas, copas. Pues lo esencial para un guanteo y para, pues, mantenerme también entrenando en el gimnasio. Y eso lo tienen que coger prestado, todo este tipo de cosas. Y hace falta que tú ya, al nivel que estás, tengas esos equipos propios, ¿no? Es correcto. Yo, como un boxeador profesional, la gente piensa que cobro un dineral. Y no. Yo tengo mi trabajo, yo trabajo en Econo de Lares. Ok. Sí, o sea, trabajo. Trabajo y, trabajo y entreno. ¿Todavía no te has podido dedicar al tiempo completo a tu...? No, todavía no he podido dedicarme al tiempo completo. Ojalá y que puedas hacerlo. Eso ya mismo. Deja que gane el viernes para que tú veas que happy empezar a llevar los chavos, William. Pero nosotros, conscientes de esa necesidad, queremos hacer un compromiso contigo de que vamos a conseguir los recursos económicos para proveerte a ti del equipo que ya William nos contó que necesitaba y más o menos la cantidad de dinero. Y nosotros vamos a apoyarlos a ustedes. Jugando Pelota Dura va a apoyar
a Anthony ahí. Para que, ahora, Club Más Mercado. Necesitamos un triunfo el viernes. Sí, sí. Tú sabes. Y que venga después. Sí, sí. Y después del triunfo venga acá. Venimos. Somos los primeros que damos la mano. Eso es seguro. Sí. Oye, y necesitamos jugando pelota dura por algún lado. Pues claro, que, por supuesto. En esa camisa sí, tuya. Pues, ¿sabes? Debe de ir. Vamos a subir al ring con pelota dura. Muy bien. Seguro. Pues cuenten con nosotros. Me alegro mucho de que estén echando para adelante. Eres un gran ejemplo de la comunidad. La gente te mira mucho. Tienes fanáticos allá como locos. Así que no te dejes caer. A superarte. Seguir entrenador, que es lo importante, ¿no? Antes de finalizar, Ferdinand, quiero agradecerle, ¿verdad?, la oportunidad que nos brinda. Y en especial a su hermano. Sí. A Wicardi. Sí, que ha estado ahí. Ese es mi amigo. Y un saludito a mi esposa, a mis hijas, que me deben estar viendo. Muy bien. Y a la gente linda de allá de Arecibo. Qué bien. Bueno, pues mucho éxito. Gracias. Que ganes, que seas un gran campeón. Y cuenta con nosotros 100%. Bueno, vamos a la pausa, venimos rápido. No se nos vayan.